What you're trying to say is that you fell here from another world? But when you wanted to leave and go on to the next world, your path was blocked by some unknown god? Outlanders, your journey ends here. Who are you? The sustainer of heavenly principles. The arrogation of mankind ends now. Se le hicieron gemelo. Tremendo, es que... Ojalá, chaval. El diseño es impresionante, ¿eh? Sí, sin más, una divinidad se llevó a mi hermana a lanzar un conjuro sobre mí y perdí todo mi poder. Después de cruzar todos estos mundos, quedamos atrapados aquí. Así que, mientras solíamos viajar de mundo a mundo, estamos ahora atrapados aquí. Es en esa barrita de cargar. Muy buenas, amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Genshin Impact. Se jode mi hoyo. But I intend to find out. When I woke, I was all alone until I met you 2 months ago. Yeah, Paimon really owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. So Paimon will do her best to be a great guy. We should head off. Let's get going. Vale, vamos a ver primero la configuración. Vale. Ajustes. Audio. Idioma. Idioma de juego español. Vale, la acción. Hostia. ¿En Japón cuál es? ¿En Japón es esta, no? Controles. Control. Sí, porque he visto. O sea, cuando. Por eso he reaccionado tal cual. Cuando salió la selección de los hermanos, de los gemelos, me decía. O sea, he visto cómo vibraba el mando y todo. Y digo. Que sí, control. Salir. Salir. Vale, ahora sí, ahora llevamos con el mando. Vamos con el mando de Xbox. Buah. Lo hace muy guapo el juego. Vale. Vale, vamos a probar con este enemigo. Guapísimo juego, de verdad. Las cámaras van muy bien.
Vale, selecciona el minimapa de la esquina superior izquierda para abrir el mapa mundial. Presiona el botón de transporte desbloqueado para teleportarse a otra ubicación. Como no tenemos ninguna otra ubicación de momento, no creo que podamos hacer nada. Ahí está el mapa. ¿Tenemos el mapa? Bueno. Es el mapa, como no sabemos nada todavía, pues no tenemos nada. Eso de la configuración del botón de aceptar y demás quizás lo cambie. Vale. Esto es Japón. この世界にいる7柱の神のうちどれを探してるんだ? Vamos a investigar un poquito. Las vistas. Vamos a una... Vamos primero a esa ciudad, ¿no? ¿Ese de reino? De los siete. Esto es como estar largo y ancho del territorio como símbolo de protección de este mundo. Entre los siete dioses es el que controla el viento. No sé cuál es de Xamena. Anemo, ¿a qué buscas? Pero... Te encomiendo a su reino y tengo una razón para ello. El forastero que atrapó el viento. Prólogo. Vale, de momento solo tenemos un botón para atacar. Puedes cruzar nadando. Vale, te va una torre, ¿no? Wow. Acelerar. Vamos a Monster, ¿no? Turbos de mil vientos, acantilado estrellado. Rincón mirador de las ventiscas, montaña de plataformas, lago de sidra. お前みたいに簡単じゃないんだぞ。うん。だってお前はこの世界の人じゃないからな。ここから西へ行くと自由の都モンドに行けるんだ。モンドは風の都市で七神の中で風神を祀ってるんだ。心臓から力を得られるお前ならそこで神の手がかりを入手できるかもな。それと Vamos. ¡Ay! Ah, ¿por qué hace eso? Vale.
Vale. Vale, lo tengo ya. Que el viento nos guíe. El juego está disponible en PC, en móviles y en Play 4. Próximamente en Nintendo Switch, Xbox, no sé por qué no lo ha conseguido. Yo estoy jugando la versión de Xbox, versión de PC, y es gratuito, ¿vale? Lo que tiene que comprar dentro del juego. ¿Qué es eso? ¡Qué casa más chula! Pero estos son malos. Nivel 2. Vamos a darle. ¡Ay! ¡Oh! ¡Wow! La música me mola también, ¿eh? Buen trabajo han hecho mío ya, la verdad. Si querían parecerse a Zelda, pues lo han hecho, ¿eh? Creo que es que me quedé muchas ganas de jugar a la beta. Había apuntado, ¿eh? No sé si me llegaron a mandar el código, ¿no? Yo creo que no. Pero bueno, aquí estamos ya. Y ya podemos jugarlo. A ver, apuntes de aprendiz, mineral de refinamiento y carne. Coge todo. Otro cofre. Vale. Es que andar un montón de cosas. Es que en los juegos normalmente todas estas cosas que me salen hacia el principio, paso un poquillo de ellas, ¿eh? Gemas, eso es importante para las tiradas y todo eso, más o menos lo que he escuchado en el juego. ¿Dónde debemos ir? Ay, me lo marca el radar. ¿Escalamos? Sí. Bosque susurrante. Vamos para arriba. Ah, jabalí. Carne cruda. Subo ahora como en Breath of the Wild, ¿no? Podremos cocinar. ¿Qué hay aquí? A zanahorias. ¿Y puedo llegar nadando? No, marcamos atrás. Me marca aquí. El dragón. Pinta muy bien, ¿eh? さっきは何があったんだ？壊れるかと思ったぞ。
ああ、心配してるよな。うん、心配してるのはわかるよ。ん？なんだ、あれ。あの石、赤く光ってる？近くで見てみよう。気をつけろ。嫌な感じがする。 Mucho para de momento. Que el desamelo Nemo los proteja, forasteros. Soy Amber, explorador de los caballeros de Fago News. No pueden ser de Mondstadt. ¿Y qué dicen que sea? No buscamos problemas. Es justo lo que diría King sospechoso. Saludos, me llamo Winwaka. ¿No será un nombre de por aquí? ¿Qué le ocurre a tu mascota? Es mi comida de emergencia. Es mi amiga. Llevamos viajando juntos tan solo 2 meses. Pero ya somos mejores amigos. En pocas palabras, soy viajeros, ¿cierto? Últimamente hay un dragón merodeando cerca de Mondstadt. Será mejor que entren a la ciudad lo antes posible. No está lejos de aquí. Los escoltaré hasta allá. ¿No tienes otros asuntos que hacer? Por supuesto, pero no se preocupen. Puedo cumplir con mis tareas y protegerlas a la vez. Además, no sé si yo puedo confiar en ustedes. Esa no es la forma de hablar a tus invitados. Oh, lo siento, no son palabras dignas de una caballera. Les pido disculpas, forasteros, y honorables viajeros. Eso sonó muy falso. ¿Tienes algo en contra de las normas del colar y del manual de caballeros de Favonius? Ha tenido Amber. Ahora es cuando puedo rotar, ¿ves? Lo doy a la cruceta a un lado y manejo a Amber. Vale. Hola. Lo de aquí y cambia. Tienes guays multijugador. Pueden jugar hasta 4 jugadores. Cada uno lleva un personaje. Puede llevar hasta 4 personajes. Es importante porque cada uno tendrá un elemento. Venga, Amber. ¡Hey! Adiós. Solo tiene el arco, de arma, Amber. Marca para allí. Me lo han indicado por Amber. Y supongo que
podemos sacar estos minerales, ¿no? Porque ese brillo. Hay otro puesto aquí. Incher, que no escape. ¿Qué es eso? Elimina a los Inchus del campamento cercano. Irichos. Vamos, vamos, vamos. Está protegido este cofre. ¡Ah! ¿Vale? ¡Ja! ¡Pan comido! Tengo que admitir que eres bueno combatiendo. ¿Qué haces por todo y cómo te sentiste durante el combate? No soy de Yagota. ¿Para que lo menciones? ¿Cómo es que los Hirichurus terminan aquí? Estas criaturas no suelen acampar con cerca de las ciudades. Exacto, normalmente suelen merodear por el campo. Pero debido a la aparición del dragón Storm Terror, últimamente nuestras huertas han sido destruidas y las rutas comerciales se han visto afectadas. Con la tormenta azul siempre hay gente herida, así que los caballeros de Favonius hemos estado ocupados defendiendo el área. Entonces estas alemanes se han ido acercando a la ciudad. Así es, pero al despejar el campamento ayudaremos a que la zona sea más segura. Acompáñenme, no soy una caballera responsable sino las escoltas de esta ciudad. Vale. Ya sí me gusta la ciudad ya. ¡Ojo, ojo! Huele muy bien. ¿Qué debería haber a continuación? Oh, ¿también son aventuras de por aquí? No, siempre estamos de paso. ¿Qué estás cocinando? Huele bien. Ya veo, bienvenidos viajeros. Soy Lin, la experta en supervivencia del gremio de aventureros. Como pueden ver, estoy experimentando con algunas recetas nuevas. Como antes de salir, es la primera regla de vida de supervivencia del medio salvaje. Un picnic. Oh, me encantan los picnic. Mi compañero de viaje también es bueno cocinando. Eso puedo cocinar algunos platos simples, así es, también me encanta cocinar. No pasa nada. Ahí ya está lista. Veamos cómo cocinas. No tendrás muchas dudas como esta para aprender una experta de supervivencia. Y alguna será si el pollo está en el barril de aquí. Intento hacer una brocheta de campeones y pollo para mí. Vale. Vale, aquí tengo que dar la vuelta. Venga. Brocheta. Éxito, obtenido. Bueno.
El condimento es perfecto, sabe muy bien. Tenía razón. Con tus habilidades cocinarias deberías probar platos más difíciles. Tengo unos ingredientes crudos en mi bolso. Te los doy a cambio de esta comida. ¿De verdad podemos quedárnoslo? ¿No te quedarás sin ingredientes? Está bien, encontraré muchos ingredientes cuando explore el campo. Tampoco olvides mirar. Además, el buen cazador debe alimentar ingredientes. Vende alimentos e ingredientes. Ves a un vistazo cuando tengas tiempo. Gracias por la información, oye, déjame unas brochetas de cemento y pollo. Vamos. Bien, aquí está la entrada al castillo, a la ciudad. ¿Qué pasa, Timmy? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás asustando a las palomas? Regresaron. Normalmente siempre vuelven, pero ¿y si un día se van y nunca vuelven? Oh, papá. Madre mía. Espérate a las palomas. Espérate. Le pego un ventazo. Monster. Rango de aventura 4. Permítame presentaros la ciudad del viento, de los dientes de león y de la música vocólica, la capital de la libertad. Viajeros bajo la protección de los caballos de Favonis. Bienvenidos a Mondstadt. Al fin ya no tendremos que acampar fuera, aunque los habitantes no parecen muy felices. Es porque recientemente esta torre se ha movido a la ciudad. Pero no hay nada de que preocuparse, siempre y cuando quien esté con nosotros. ¿Quién? ¿Quién? La gran maestra e intendente de los caballos de Favonis. Protectora de Mondstadt. Coño, de nuestro lado ni siquiera una pelea como bastardo, un rival para nosotros. Me parece, es toda una celebridad. Por cierto, este cambiamos a la sede de los caballeros de Favonis. Tengo un pequeño regalo para mí, Waka. Es una remusa por ayudarme a eliminar el campamento de Lichiburg. Oye, ¿por qué para Paimon? Pues no es algo que se pueda utilizar como tal, Paimon. Pero esta noche te invito a probar carne frita con zanahoria a la miel. Mi especialidad de Mondstadt. ¿Carne frita con zanahoria a la miel? Sígame, vamos a la parte alta de la ciudad. De que me pregunto una cosa. ¿Cómo se graba? TNX para usar el salir de juego. この辺は賑わってるんだけど、最近は風魔流のせいで商人や旅人がめっきり減ってね。でも曲がり角にある酒場はあまり影響を受けてないみたい。むしろいつもより繁盛してる。次回はベハラギ。モンスター。いしらし、次回はこの後ほどポスイレも終わんだ。というのもな、ピンタ、la verdad. Pero es un juego de estos que tienes que echarle muchísimas horas. Y bueno, pues a ratillos podemos echarle más partidas. Incluso a un directo a lo mejor en Twitch. Pues lo podemos seguir jugando. Sí, lo vamos a dejar aquí. A ver. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo, este primer vídeo de Genshin Impact. No puedo poner firme todo. Vale. Iremos editando. Espero que os haya gustado y ya sabéis, darle like, suscribiros, os espero en el próximo. Hasta pronto.